Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y acá una vez más con ustedes y muy agradecida también. Mira, mira qué belleza de blusita. Unita, ya le podría decir, en el caso de la cintura, por supuesto que sí lo puedo confirmar, es unitalla porque ahí lo ajustamos a la cintura que tengamos. Y en la forma que les he hecho el canesú, un canesú perfecto, precioso, que se los he hecho en punto fantasía, muy repetitivo, muy fácil y una puntada que se ve como cerrada, pero es una puntada calada, bastante fresca. Y ahí les dejo el canesú más de cerca. Ahí está doña Jenny sentada con su canesú que ella lo hizo. Sí, Ideas Crocheritas con mucho cariño para ustedes. Espero lo cuiden y le inviten también a las amigas a ver Ideas Crocheritas y suscribir también. Comenzamos. Bueno, acá se los presento más de cerca. El material que he usado es bambú. Es 95%, si no me equivoco, por ahí está. No, perdón, 96% bambú y un 4% poliéster. El único 4% que tiene poliéster es porque tiene un cierto brillito, un plastiquito allá, un brillito muy mínimo, pero él es bambú. Pueden usar algodón perfectamente, pueden usar el que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Me encanta Sinfonía, toda la compañía de marca Omega, que hay muchas. Hay una familia de marca Omega preciosa, es mercerizado y tejido, el hilo muy bonito, queda muy compacto, muy bonito. Pueden usar Cobo, que es mezcla entre algodón y bambú. Pueden usar hilo pabilo, que es 100% algodón, no mercerizado, pero igualmente funciona muy bien. Pueden usar hilo delgadito, sí. Eso tienen que adaptarlo, eso es un poquito para las más expertas. Tienen que adaptar el canesú a su talla. Bueno, pueden usar este, pueden usar sugar, pueden usar muchos tipos de hilo, el hilo que quieran. Eso sí, que tenga un poquito de caída para que ella tenga mejor caída y por la hechura que tiene. Ok, he usado 5 madejitas de 85 gramos y dice que es 425 gramos. Para un ganchito de 3.5, que es lo que he usado, aunque el fabricante recomienda 4. Yo le he hecho un poquito más cerrado la puntadita. Bueno, esta blusita es muy fácil porque la hice en canesú. La he hecho en canesú, que lo hace muy fácil para sacar lo que es las mangas, frente izquierdo, frente derecho y la espalda. Ese es el desarrollo que vamos a llevar para sacar las divisiones y al final no hay que hacer mucha matemática ni nada de eso. Bueno, entonces llevamos una puntadita así, muy bonita, muy fácil y acaba el desarrollo. Esto lo he hecho yo con lápiz. Si ustedes lo han visto por ahí en Pinterest ya hecho, pues mejor, pero no lo pude encontrar, así que yo lo hice así, para canesú cuadrado o casi cuadrado. Bueno, me voy a mostrar esto tan fácil, tan bonito, porque lo he hecho en canesú. Acá está lo que yo les digo, el aumento para sacar las manguitas, punto elástico en las manguitas nada más, punto bajo en el borde. Esta parte que le hace muy bonita acá, en la misma puntada lo llevamos en desarrollo. Si dejamos de aumentar o si aumentamos, eso nos va a cambiar. Vamos a ver el paso a paso, qué fácil que es. No va cosida, no va cosida. Comenzamos con el canesú. Bajamos, bajamos, sacamos las amarraderas o las cintitas en el mismo momento que vamos tejiendo y continuamos después el tejido sin hacer costuras de nada hasta el final. Luego hacemos un poquito más largo las manguitas. La manga larga si lo quieren, perfecto, como lo quieran. Ok, y por la espalda nos queda así. Todo una sola puntada, todo una sola puntada. Para hacerlo un poco más rápido y para hacerlo todo en una sola puntada, pero si quiere lo pueden cambiar. Bueno, así que con esto continuamos y vemos el paso a paso. Y un abrazo, un saludo para todos y muchísimas gracias por estar acá una vez más. Bueno, este canesú tiene un diámetro de 48 centímetros de cuello, que es bastante grande. O sea, en grande en comparación si medimos exactamente el cuello. El escote nos está quedando de 48 centímetros. Y les estoy llevando con gráfico igual al diámetro que tenemos. Bueno,
En esto nos varía la talla conforme las vueltas vayamos dando. En este caso se mide desde el centro. O sea, el canesú se toma desde el centro. Ya acá tengo este adelantado y listo para hacer la sisa, para sacar la sisa. Y entonces lo ponemos parejito. Lo que nos cuenta es esta parte desde acá arriba hasta acá. Si tenemos allá 15, 16, 17, eso nos va variando por talla. 16 centímetros, talla pequeña, 17, mediana, 18, y así vamos un centímetro por talla, que es lo que es la sisa. Entonces, para sacar las partes de las bocamangas. Ok, entonces vamos a hacer este canesú, que se los tengo acá igualmente en papel. Por ahora tengo la primera hilera o vuelta, como le quieran ver. Vamos a comenzar por hacer 111 cadenas. 111 cadenas es muy sencillo. Vamos a hacer 111 cadenas común y corriente. Estoy usando un hilo para un ganchito de 3.5. 3.5 de volumen, 3.5 de ganchito. Bueno, este hilo es de algodón, este hilo es de bambú. Entonces, ustedes usan el que ustedes quieran o el que tengan. Ok, este de algodón lo voy a hacer porque es más tejido entre él y más fácil de apreciar la puntada. Ok, hacemos un lacito allá común. Hacemos un deslizado que no se cuenta y de acá comenzamos a contar las cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y así vamos hasta 100. En este caso acá tengo 111 cadenas. 111 cadenas. Y vamos a comenzar a hacer esta puntadita. Bueno, teniendo acá los 111 cadenas, vamos a subir, aparte de eso, los tres puntos, los tres cadenas que se hacen normalmente para subir un punto alto. Entonces, llegando acá a los 111 cadenas, ponemos el dedito y hacemos tres cadenas de más. Una, dos, tres. Y como le voy llevando un borde, entonces venimos acá. Como le voy llevando un borde, entonces ese borde lo voy a... una recomendación. Puede que hayamos contado mal, que nos falte una cadena o dos o incluso hasta tres. ¿Que no les gusta contar cadenas? Bueno, agregamos unas dos o tres cadenas más después de lo que ya tenemos. ¿Sí? Bueno. Es mejor soltar cadenas al final a que nos falte. Es mejor que soltar que a que nos falte porque tendríamos que deshacer el tejido. Ok, ya sabemos que ya agregamos dos cadenas más. Es una recomendación. Igualmente nos regresamos 3. 1, 2, 3. Y hacemos acá un punto alto que va fijo siempre. Ahora, sin hacer cadenas, vamos a avanzar 1, 2, 3. 3. Y acá hacemos un punto medio a medias. Volvemos, mismo punto, y sacamos y hacemos un punto a medias. Ahora cerramos, cuando ya tenemos los tres eslaboncitos, cerramos juntos. Ahora sí, 1, 2, 3 cadenas y vamos al mismo punto, acá. Mismo punto y hacemos lo mismo. Sacamos una vez, volvemos al mismo punto, perdón, y hacemos de nuevo lo mismo. Tenemos tres eslaboncitos, sacamos juntos. Bueno, si quieren hacer un borde de punto bajo, se vale. El punto es que tengan la misma cantidad de puntos, o sea, 111 puntos para que nos quede bien la puntada. Ok. Volvemos a lazar el hilo. No estoy haciendo cadenas acá. No estoy haciendo cadenas, pero ahora son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 vamos a hacer lo mismo. Ya van a ver qué belleza de puntada. Y vamos a ir dividiendo acá. Un momentito. 1, 2, 3,
y vamos al mismo punto. Ya les voy a indicar cómo lo vamos a dividir. Terminamos acá. En los brazos estoy dejando 3. 1, 2 y 3. Ya en la que dice 4, o sea, 1, 2, 3. En la que dice 4 ya estamos marcando, sacando la manga. Ok, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esperen un momentito que ya comenzamos a dividir. Sacamos medio. Medio. 1, 2, 3. Ya tenemos acá, como les estoy indicando, 1, 2, 3. Ok, ahora sin hacer cadenas, acá volvemos a salir con otra vez 1, 2 y 3. En este tendría que ser el punto número 20. Y acá vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y volvemos al mismo punto. Acá. 1, 2 y 3. Acá tenemos ya la separación. Vamos a marcarlo con azul. Vamos a marcar acá con azul. Acá hemos sacado un frente. Acá estamos sacando un frente. Frente izquierdo. Y acá estamos haciendo la esquina para sacar la parte de las mangas. ¿Ok? Volvemos a repetir lo mismo para hacer las manguitas. 3. A ver, cuando una prenda es abierta, tiene la misma medida de frente izquierdo y frente derecho que las mangas. La misma cantidad, porque se ha dividido en dos. Las mangas se dividen en dos de lo que tengamos en la espalda. Te mides el contorno de cuerpo y la mitad de lo que tenga de espalda o de parte del pecho es para los brazos. Entonces acá llevamos al frente y continuamos igual. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y volvemos a comenzar la puntada. Ya ven qué puntada más linda, más amable, más rápida. 1, 2, 3. Vea que salimos sin cadenas. Vamos acá. Y hacemos la piñita de 2. Ahora nos movemos solamente una vez saliendo a ellas, de ellas 3. O sea, entrando a ellas 3 y saliendo de ellas 3. Antes y después de hacer la esquina. Las demás son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a aprender español conmigo, ¿ve? Las que saben español, pues sí, pero las que no, pues van a aprender español. ¿Cómo contar acá? ¿Ve? Ahora, 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. ¿Ve? Yo estoy aprendiendo portugués con crochet. Cerramos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va de 6 en 6. Vamos a repetir la misma operación. Exactamente lo mismo y vamos a hacer la esquina e igual que esta. Acá llevamos una y dos piñitas. Nos queda reducido así, pero ya se va emparejando. 1, 2, 3 y volvemos acá al mismo punto. Ya les muestro la puntada, la primera hilera, ya les pongo la segunda. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vieron qué linda? ¡Qué fácil! Sacamos acá. Volvemos. 1, 2, 3. Y otra vez. ¡Qué bonito! ¿Ve qué bonito? Bueno, tenemos acá. 1, 2, perdón. 1, 2, 3. Acá ya me pasé por estar hablando. ¿Ven? Ve.
Doña Jenny se entretiene. Un, dos, tres, volvemos. Entonces, un, dos y tres. Acá volvemos a hacer la esquina para sacar lo que es el brazo, la manga del brazo. Para el brazo, en este caso, izquierdo. Una cadena. Son seis puntos separados por una cadena en el mismo punto. Yo les explico así de suavecito porque yo veo videos de cualquier idioma, pero si está lento, lo puedo captar. ¿Ven? Ahí tenemos la segunda. Marcamos de nuevo y así continuamos. ¿Por qué? Porque he dejado un poquito más de cadenas y no quiero marcar antes. Ahora acá tenemos tres. Un, dos, tres. En la espalda nos quedan seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la espalda nos quedan seis. Un, dos, tres. Y volvemos a comenzar la puntada que ya les estoy indicando. Sacamos acá. Medio. Medio. Un, dos, tres. Y vamos al mismo punto. Van a ver qué bonito, cómo se desarrolla, qué preciosidad. Bueno, ahora otra vez, ya después de tener acá el 3 antes y el 3 después, ahora son 6. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Y así me voy ahora hasta la próxima esquina y vuelvo a marcar. De igual manera, en este caso, 6. Bueno, acá le tengo ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya acá tengo las 6, volvemos a repetir acá lo mismo, que es bien fácil de recordar. 1, 2, 1, 2 y 3. Y acá hacemos 6 puntos altos separados por una cadena, 3 y 3. 3, una cadena para hacer la esquina. 3. Y otra vez, no hacemos cadena de salida y otra vez contamos acá que a veces bien reducido. 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 y acá hacemos de nuevo lo mismo. Vean qué bonito, qué bonito. 1, 2, 3 y así continuamos. Ahora en este caso son 3 veces, 3 de estas. Bien, acá se los pongo de nuevo. Sacamos acá con la cadenita, se los voy a poner así como lo llevamos. Los subí con la cadenita, ¿verdad? Hicimos 2 puntos y acá hicimos 1, 2, 3. Comenzamos a sacar la piñuelita. Ahora 1, 2, 3. Sacamos acá la esquina, perdón. Ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo la esquina y ahora volvemos a repetir lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya casi acá les vengo con el color rosa haciendo la segunda hilera. Acá ya les llego al final. 1, 2, 3. La del frente. 1, 2, 3. Y acá terminamos. Ve que han quedado más cadenas. Eso ya lo había dejado antes. Y acá terminamos con una y dos puntos. Que quiero siempre dejar estos dos puntos fijos acá. Entonces, 1, 2, 3. Exactamente lo mismo que del otro lado. Y ya les he hecho la segunda hilera. Ok, esto acá lo soltamos, no cuenta. Una, dos, volteamos el tejido, bueno, al menos a mí me gusta así, y hacemos la número 3. Ya casi se los muestro. Hacemos la número 3 y acá hacemos el punto alto. Voy a llevar dos de inicio, dos de final. Ok, ahora venimos en esta partecita acá, en esta acá, encima de la piñuelita y vamos a hacer la misma puntada. Van a ver qué bonita. Es que no puedo decirle que es más linda porque no es posible decirlo de otra manera.
1, 2, 3. Y acá mismo vamos a hacer la siguiente. 1, 2. Ahí viene un nudillo. Ok. Ahora, no vamos a usar ya estos más. Acá adentro, no. Vamos a usar estas partes, acá. Acá vamos a hacer lo mismo. 1, 2. 1, 2, 3. Vamos. Y repetimos. Ahora saltamos toda esta y vamos acá. Un, dos, tres. De nuevo. Vamos ahora, ve, acá tenemos la esquina. Disculpen que no se las había marcado. Acá tenemos una esquina. Y acá tenemos la otra esquinita. Se las voy a marcar en turquesa. Este lado. Entonces, ya llegamos acá a la esquina. Llegamos acá a la esquina. ¿Bien? Entonces vamos a hacer acá en esta parte. No acá, vamos a hacer acá una. Ahora nos tendrían que estar quedando cuatro ramitas, como le quieran llamar. 1, 2, 3. Vamos acá. Y repetimos lo mismo. Ahora, para venir acá al aumento, para venir acá a la esquina, no hacemos cadenas. Igualmente, vamos acá y hacemos acá 6 puntos igualmente. Ya casi se los muestro. Un momentito. 3 puntos altos, una cadena y volvemos a repetir 3 puntos altos. Va quedando bastante cerrado, bastante bonito. De nuevo, saliendo de ellos acá en esta. Nunca dentro de ella, sino que acá, acá y acá. Todas esas partes. Vamos a hacer las ramitas, piñitas, tres cadenas y volvemos. Y hacemos acá la misma. De nuevo, vamos acá. ¿Vieron qué belleza? Es que, qué belleza para cualquier proyecto. Suéter, incluso hasta chalecos, lo dejan así sin mangas, blusas, lo que quieran hacer. Vamos al siguiente, acá. Bien, qué bonito. Ya les voy a llegar a la otra esquinita y se los repito de nuevo. Tres cadenas. Disculpen. Tres cadenas. De nuevo, acá llegamos a la esquina, sí, y de último acá. Vamos a repetirlo esta vez más, porque va a ser la misma cosa toda la segunda hilera. Sin hacer cadenas, vamos al centro y hacemos acá 6 puntos. Una cadena. 6 puntos separados por una cadena, 3 y 3 de cada lado. Y de nuevo acá. No pueden olvidar este. No es que van a saltar hasta acá, porque si no, no estaríamos haciendo los aumentos. 1, 2, 3. Vamos acá y así continuamos. Ok, bueno. Entonces, acá teníamos 1, 2, 3, recuerden, ahora tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Igualmente, frente izquierdo. Llegamos. ¿Bien? Llegué acá al final, terminé con 2 puntos que me sobraron cadenas, ¿sí? Subí 3 cadenas y en el mismo punto acá hice este. Pasamos del otro lado. Y hacemos lo mismo, ¿ve? En la peguita, no dentro de las cadenas. Peguita, no dentro de las cadenas. Peguita.
Bueno, acá llego al final entonces de la 2 y vamos al último puntito acá, no acá, vamos acá y hacemos lo mismo. 1, 2, 3 y repetimos acá lo mismo. Dos puntos altos cerrados juntos. Sin cadenas, ahora vamos acá y hacemos dos puntos que lo quiero llevar así por el borde. El punto alto que tenemos y el punto de cadena. Un punto alto. De nuevo, 1, 2, 3. Vamos a este punto y acá dejamos dos puntos altos. Volvemos a repetir lo mismo. En esta parte, no. Vamos acá y hacemos de nuevo las piñitas de 2. Sacamos 1, 2, 3. Volvemos acá y volvemos a repetir lo mismo. Ahora vamos de acá a acá. Y acá hacemos lo mismo. Tres cadenas y volvemos así. Esto es todo. Ya les muestro el papel en la tercera. Vamos acá. 1, 2, 3. Y ahora vamos ya al área de aumento. Bueno, a la esquina. Ya el aumento lo tenemos acá. Y hacemos acá tres puntos altos. Una cadena y volvemos a repetir lo mismo. Ahora me dicen ustedes qué fácil, ¿sí o no? Dice 4 acá, sin cadenas, vamos acá y repetimos de nuevo la piñuelita. 1, 2, 3 cadenas y listo. ¿Vieron qué bonito? Y acá tenemos el frente bastante gruesito. Esto lo voy a repetir por 7 veces. 7 veces, 7 hileras. Acá tengo la marquita y ya después comenzamos diferente. Acá les continué con este y vamos a las 6. En las 6 terminamos la disminución, perdón, el aumento. El aumento. Acá le hice 3 en verde y 3 en fucsia. Estoy usando los restitos de lana que quedan o de hilo que tengamos por ahí. Acá lo añadí y continúo así. Ok, entonces acá ya termino con la última. Se los voy a terminar acá. Normal, normal. Normal como lo que llevamos. Terminamos acá. Ese de dos puntos cerrados juntos. Terminamos los dos puntos que llevamos en el borde. Eso siempre van a ir a menos que ustedes quieran unirlo. Ok, 1, 2, 3. Hacemos el hilo y hacemos acá el punto que pertenece, ¿sí? Y acá dejamos de hacer aumentos. En la número 6, perdón, la que ya dice número 7, disculpen, esa es la número 6, la que ya dice número 7, ya no hacemos aumentos. Ya se los muestro en la página como lo he diseñado ahí, ¿ok? Ya no hacemos esa de acá. Hacemos una cadenita, nada más, y vamos acá y hacemos la que ya sabemos. Esa es la diferencia. 1, 2, 3 y dos puntitos. Y vamos a la siguiente. Bueno, esta es la diferencia, nada más. No vamos a hacer más el aumento de esta acá más. Entonces, acá se lo he puesto en lápiz. La hilera número 6, no hacemos ya más aumentos. Acá se lo puse en lápiz porque quiero ocupar el patrón y ya casi no me cabe más. Pero el punto del patrón va así, ¿ven? Así, siempre haciendo esto en cada esquina. Esto no lo vamos a variar. Lo que vamos a variar es los frentes izquierdo, frente izquierdo, frente derecho. ¿Ok? Entonces, ya terminamos esta, la número 3. La número 4, perdón, ya va la número 4, pero en este caso, número 6. Vamos a quedar imaginando que la número 6 ya no hacemos la piñita acá. No, no. Vamos a hacerla acá. Solo hacemos acá una cadena y no hacemos nada acá. ¿Ven? Como estas. No. Así. Igualmente terminamos
Terminamos acá, una cadena y hacemos los dos puntos, nos regresamos igualmente una y otra vez, ya para llegar a la sisa, que no es muchas vueltas. Bueno, ya les indiqué y desde el inicio de cómo aumentar las tallas, conforme vuelta vamos dando, tallas vamos aumentando. Así lo digo yo. Bueno, conforme las vueltas vayamos dando, tallas vamos aumentando, que se aumenta un centímetro y un poquitín puede ser, porque depende del hilo que tenga, por talla. Si yo hago 11, entonces para una talla mayor, 12, 13, 14, y ahí van. O menos 10 vueltas para llegar a la sisa. ¿Dónde está la sisa? Muy bien, medimos desde la parte, desde el huesito acá hasta acá, por ejemplo, el chico, donde ya comienza a entrar acá el brazo, tiene 3.5. En el caso de ella, 18, 17, 18 centímetros para talla mediana. Muy bien, en eso estamos bien, ¿verdad? Ok, ahora vamos a tener que saber cuánto tenemos que hacer en cadenas. No es al azar, no se puede hacer al azar. Bueno, si solo va a ser una blusa y quiere que sea solamente para usted, pero si es para vender y quiere que les quede bastante iguales todas, entonces, ok, medimos a la cliente, venimos al cliente o la cliente, medimos el contorno, es completo. En este caso el chico tiene 17 centímetros y acá la dueña de esta blusa tiene 100. Vamos a dejar un número cerrado. Tiene 100 de contorno de pecho. Y es en esta blusa, poniéndola así, punto con punto, en esta parte, poniéndola acá, eso va a quedar cruzado porque ya estamos en aumento. Y punto con punto acá, que el tejido esté relajadito, parejito. ¿Okay? Acá tenemos 40 centímetros y un poquito, pero lo voy a dejar en número cerrado. 40 de espalda, 40 de frente y 40 de espalda serían 80. Muy bien. Y como la cliente tiene 100, necesitamos 20 más. Muy bien. Esos 20 más son los que tenemos que hacer en cadenas, pero para los dos bracitos. 10 centímetros en cadenas. No se sabe cuántas cadenas para el izquierdo y 10 centímetros en cadenas para el derecho. ¿Vieron? Muy fácil. Así que con esto continuamos. Estamos acá, ya sí, en la sisa. En la número 11 paramos. En la número 11, en la hilera número 11, 12 para una talla mayor, 13 para una talla mayor. O sea, una hilera más o menos viene siendo un centímetro en este tipo de hilo. Un poquito más de un centímetro, un poquito más de un centímetro. Una hilera más por talla. ¿Sí? Acá estamos en la hilera número 11. ¿Ok? Y acá les voy a hacer 10 cadenas porque en el futuro vamos a tener que atravesar estos puntos y me van a contar como dos puntos más. Uno de este lado y el otro del otro lado. Serían 12. Si queremos continuar la misma puntada que va de 6 en 6 en la parte mayor. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo acá 10 cadenas y 3 puntos, acá, no 6, 3 puntos, comenzamos a hacer 10 cadenas, no los 6 puntos. Y ahora vamos del otro lado, pero con el hilo lazado, y hacemos acá, punto alto, 1. Este hilo es muy sedoso. Disculpen. 1. 2, 3. Y acá continuamos la puntada. Por ahora voy a dejarles acá un aumento. Vamos a continuar acá la misma. 1, 2, 3. Vamos acá y hacemos mismo punto. Vamos desde acá, saltando este, vamos acá. Y continuamos la misma puntada. Vamos a seguir la misma puntada. Bueno, acá les llego del otro lado. Ya lo rellené. Ya rellené la parte de la espalda. Hacemos acá el último. En este caso, la última parte acá, rellenita. Vamos a esta. Y hacemos acá 1, 2 y 3. Nada más. Exactamente lo mismo que el otro lado. ¿Eh? Acá hemos dejado 3. Ahora, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos de la otra esquinita. Es que es por esto tan lindo los canesú, porque no hay complicaciones de divisiones, mucha ni nada de eso. Vamos acá al medio y hacemos acá 3 puntos. Y continuamos la misma puntada. En este caso, les voy a continuar la misma puntada. Ok, ya tenemos acá los 3 puntos. De nuevo vamos acá y hacemos acá la misma 2 puntos. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Una vez. 2. Sacamos directo. Saltamos esta y vamos. Ahora sí. Bueno, acá entonces ya habíamos hecho las cadenitas. Continuamos el tejido hasta acá. Y acá voy en la número 12. La número 12, vamos a rellenar las cadenitas, que son 10 y que deberían de haber quedado 12. La verdad es la verdad. Debería haber dejado pues 12. ¿Por qué? Ya les explico. Estos 3 puntos que están acá se deberían de contar o se cuentan. 3 puntos de acá, 3 puntos de acá. Tenemos 6. Y necesitamos llevar la puntada de 6 en 6, pues aquí tenía que quedar 12. 12 y 6, 18. Pero no importa, ya está así. Ok. Entonces terminamos acá. La última. En esta de 3, acá terminamos esta piñita. Y vamos a rellenar las cadenitas así. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la 6, hacemos esta. Acá nos van a quedar 2. 1, 2, 3. Otra vez. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y la 6. ¿Ven? Acá en la 6. Pero yo lo voy a dejar en la 5, que me quede un poco más centrada. Debería estar en la 6, pero me faltaron puntos y no lo quiero soltar. Lo vamos a dejar en la 5. En la número 5 hacemos lo mismo. Esto no se va a notar, ya después lo llevamos parejito. Un punto no es mucho. 1, 2, 3 y volvemos. Este hilo es bien sedoso. Bien, bien sedoso. Y entonces no quiero que me quede muy suelto, porque pasa muy sedoso ahí. Ok. Entonces de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya nos quedan 5. Y ya volvemos a comenzar. Acá debería decir 6. Acá debía de decir 6. Si yo hubiese hecho 12 puntos, pero no los hice. Bueno, o si así ha hecho 18 o lo que haya hecho. Puede que haya hecho más. Vea qué sedoso que es este hilo. Muy, muy sedoso. Este es bambú. Vamos a ver. De nuevo. Saltamos desde acá hasta acá. ¿Ven? Y acá hacemos la misma. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir acá lo que ya sabemos hasta el momento. Voy a llevarle la misma puntada. Saltamos esta y vamos acá y continuamos así. Lo mismo vamos a hacer en la otra manguita para que nos quede igual una y la otra. Yo me preocupé más por la manga que por la continuación de la blusa. Yo me preocupé por los puntos esos que vamos acá cuando hagamos la manguita que cuando continúo. Bueno, así les voy a continuar. Voy a hacer la otra manga y voy a hacerle bastante largo. Bueno, el largo que yo quiero. Bueno, acá tengo el diseño de cómo yo quiero la blusa. Entonces ya sacamos acá el cuello. Esto ya lo tenemos incluido en el cuello. ¿Recuerdan? Esta parte acá. Y comenzamos con la puntada que va haciendo un pequeño aumento. Hasta acá. Que ya lo hicimos, ¿eh? Este es el verde, el que marca la separación entre manga y frente. ¿Ok? Y está acá la turquesa, que es donde está marcado. Comenzamos a tejer por 6 hileras, que se los había hecho en colores, ¿recuerdan? 6 hileras, ¿sí? Y acá ya no hacemos, no continuamos el aumento, dejamos de hacer el aumento. Acá, 6, ¿sí? Vuelvo a repetir. 6 hileras,
llevando la puntada como les indiqué al principio, ¿eh? Haciendo el punto acá. 6 hileras. Ok, marcamos allá que nos hace la curvita como del pecho y dejamos de hacerlo por 6 más, para que no se os olvide, 6 más sin aumentos, o sea, sin hacer lo que les indiqué, haciendo solo esto, una cadena de último y los dos puntos, no haciendo esa parte acá, acá se los marqué en colores, ¿ven? No haciendo eso, entonces comienza a hacer la curva hacia atrás, por 6, creo que se los voy a poner en pantalla acá, 6 con aumento, 6 sin aumento, y ahora 17, de nuevo con aumento, 17 vueltas, esta es la sisa y estamos acá, en la dirección, ya les digo, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas después de acá. 20 vueltas, lo mismo que 22 centímetros. Estamos en la cintura. Ella es muy versátil en el sentido de que más tejemos, más nos va ajustando a la cintura. Por eso le quise poner un título unitalla, porque ajustamos la cintura a nuestra cintura. Bueno, igualmente la sisa. Tejemos más, hacemos nuestra sisa. Cuello está muy bien. Ok, entonces 17 más hileras sin aumento, como les indiqué. Perdón, con aumento de nuevo después de la marquita. Entonces, primero 6, se lo vuelvo a repetir. Primero 6 con aumento, 6 sin y 17 con. Eso nos hace el cruce. Acá las 16 están desde acá hasta acá para hacer acá el lacito o el botoncito, lo que le quieran poner, y así hicimos las curvas, ¿ven? Aumentamos, disminuimos y volvemos a aumentar hasta llegar a la cintura. Ok, entonces ya estando acá, vamos del otro lado, que es donde está el hilo, en la 17, y acá hacemos los dos puntos que nos quedan de final. Y ahora comenzamos a hacer cadenitas, simplemente cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? Al menos, por ser de este lado, que yo lo quiero de lado, amarrar del lado derecho, perdón, amarrar del lado izquierdo, al menos de este lado le voy a hacer unos 40 o más centímetros en cadenas. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el lado largo, disculpen. Ese es el lado que va por debajo. Ese es el lado que va por debajo. Bueno, van a elegir uno de los dos lados, el lado que va por dentro para hacer la cadenita, cruzando la mitad de la cintura hasta el otro lado, hacer el lacito de lado. A ver, por eso tengo siempre un dibujo. Esta esquina pueden hacer las cadenitas de menos cantidad. La que tenemos acá es la que estoy haciendo. Haciéndole las cadenitas para pasar del otro lado hasta llegar acá. ¿Ven? Y más lo que tengamos, queramos dejar, perdón, para hacer lacito y que nos quede un poquito más. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos 90 centímetros. 90 centímetros de cadenas. ¿Cuántas cadenas? No tengo la paciencia para contarlas. Bueno. Pero 90 centímetros. El punto es que den la vuelta de la cintura. Ok. Son bastantes. Entonces acá levantamos una cadena. Sí, una cadena. Y vamos a ir en punto bajo. Eso sí, uno a uno. Ya estando en punto bajo es más fácil de contar. Probablemente se los pongo en pantalla. Ya cuando esté contado. Bueno. Entonces acá vamos en punto bajo. De regreso. Bueno, acá ya la he terminado, estamos de este lado, para mí la izquierda, o sea, he hecho la cadenita en el lado derecho porque vamos a pasarlo ya a nuestra cintura delgada o gruesa, pasamos por ahí, ¿eh? Así, y esto continúa por la parte de atrás para hacer el lacito de este lado. ¿Bien?
Entonces ahora me tengo que venir de este lado y hacer lo mismo para que nos quede el lacito ajustable a la cintura allá muy bien. Ok, vamos a hacerlo. Como les dije, en la pantalla les pongo las cadenitas que hice. Entonces acá les voy a continuar la misma puntada y de nuevo vamos a hacer disminución. Esto es lo bonito de esta puntada, que toda la curva que usted quiera hacer y a su estilo, en las partes que usted quiera hacer más o menos, ella se ajusta muy fácil. Bueno, llegamos al último punto en punto bajo y acá le voy a aumentar una, dos, tres cadenitas y vamos a comenzar la misma puntada, pero sin aumentos. Acá nos tocaría una piñita. ¿Ven? Acá nos tocaría hacer una piñita si la queremos continuar como la tenemos. Pero no, ya ahora vamos con la curva, lo contrario. Vamos acá. De nuevo, ¿cuántas vueltas? Todavía no lo sé. Quiero cubrir un poco la parte baja después de la cintura. Ok, vamos a continuar acá la misma puntada. Bueno, ya acá les terminé toda esta parte de hacer la misma puntada, y acá vamos a llegar ya a para hacer cadenitas. Acá hacemos un punto alto, ya no hacemos acá el último de estos, acá ya no. Vamos a hacer acá los dos puntos que van fijos. Y cadenitas para hacer lo mismo que hicimos acá. Esto mismo, en la esquina. Entonces vamos a hacer una cantidad de cadenitas para hacer el lacito. ¿Okay? Una, dos, tres, cuatro. Bueno. De hecho acá 60 cadenas, esta vez las fui contando de una vez, 60 cadenas y vamos a ver 36 centímetros, 36 centímetros de cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Nos regresamos en punto bajo, 1 a 1, esta se me hizo un nudillo ahí, punto bajo 1 a 1, todas las cadenitas y continuamos la misma puntada después. Este hilo, qué económico que es, porque acá este es el número 3, o sea, 3 madejitas de 85, 250 y un poquito de gramos hasta aquí, bien liviana y más bien fresquita también. Ok, 1, 2, 3, vamos al siguiente punto acá y comenzamos de nuevo la misma puntada. Ya no haciendo este lado, se lo repito, ya vamos acá. Yo no quiero que vaya creciendo, yo quiero que vaya disminuyendo. Le va haciendo una curvita muy bonita a la blusa. Y más si ahorramos hilo también. Bueno, 1, 2, 3. Vea que todavía tengo 300 gramos. Es bien, bien. Se ahorra bastante con este material. Y bien sedosito también. 1, 2, 3. Y continuamos la misma puntada. Bueno, ya tengo el largo que yo quiero, pues ya llego ahí. Y también por el material ya no quiero más, gastar más. Ok. 14 centímetros le he aumentado después del cordoncito, llamémosle así. E igual que 12 vueltas. 12 vueltas. Y ya le voy a hacer un bordecito. Final, ya estoy acá del otro lado. Esos son artes que me hace mi bebé, mira. Las cosas que me trae. A veces me llega con agua y así. Y ella es la que me da el abastecimiento del cariño. Bueno, entonces terminamos acá el último punto. Ya hacemos este. Terminamos acá el último punto. Recuerden que no hacemos más aumentos. Sí. Y acá voy a bajarles. Ups, perdón. Les voy a bajar 1 milímetro. Vamos a hacer un bordecito, ¿sí? Damos la vuelta al tejido y hacemos la segunda cadena. Ahora entro acá en punto medio alto. Vamos a hacer luz. Entro acá en punto medio alto. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle dos acá para que le quede una esquinita. Ahora en ella vamos a hacer un piquillo. Vamos a hacer una. Esa es la parte final. Dos. Un, dos, tres cadenitas. Y acá hacemos 1, 2. En el medio de ellas, acá, vamos a hacer 1. Vamos del otro lado y repetimos 1,
dos, un, dos, tres, uno y dos. Cuatro puntos separados por tres cadenas y ahora vamos del otro lado, un punto y comenzamos a repetir lo mismo, ¿ok? Entonces es como indicando, aquí se me deshilo un poquito. Bueno, es como indicando ya un final de la prenda. Terminamos en el último, entonces acá entramos igualmente. Una, dos, y terminamos en este puntito. Perdón, un punto deslizado y un punto de cierre, dejando dos puntos acá, igual que cuando comenzamos. Dos puntitos acá y el puntito de inicio. Bueno, entonces acá terminamos. Vamos a hacer las mangas y le voy a llevar la misma puntada. Del otro lado lo he hecho en punto V, pero voy a llevarle la misma puntada. No me gusta mucho esa. Ok, va a ser muy fácil, ya lo verán. Vamos a tomar allá un punto, aunque acá tenemos este punto atravesado, no importa. Vamos a tomar de estas, que ya las hicimos para abajo. Ok, entonces acá nos había quedado tres, ¿recuerdan? Bueno, dos, estas dos, perdón. Una de acá, y esta de acá, y estas dos. Ok, vamos a tomar el centro de acá, una de ellas, y vamos a hacer lo mismo. Es más, los voy a tomar de acá, desde acá. Y esta va a ser diferente porque esta va cerrada, pero incluso es más fácil. Y como este hilo es tan sedoso, vamos a tomar los dos hilos. Vamos a tomar los dos hilos y lo vamos a pasar como cadenita, pero los dos, bandidos los dos, porque es muy sedosito, es muy sedoso. Entonces vamos a pasar así doble. ¿Ok? Y acá mismo vamos a hacer la misma puntada. Esto se los limpio después. ¿Ok? Cerramos acá y hacemos un, dos, tres. Y vamos al mismo punto. Ya se los muestro. Esta base, esta es más fácil que la que va abierta. ¿Ok? Vamos del otro lado y hacemos lo mismo acá. Una, tres cadenas y volvemos. Ok, ahora tenemos el punto atravesado que les indiqué acá. Lo vamos a tratar como uno de ellos. No vamos a venir acá en el centro porque ya nos queda esta que viene acá. ¿Ven? Vamos a atravesar este punto, o sea, un poquito antes. Y vamos a hacer la misma. 1, 2, 3. Y ahora sí, ya tenemos acá, continuamos acá la puntada como es. Vamos en cada una de ellas hasta dar la vuelta y repetir lo mismo. Acá les llevo al final o casi final, igualmente el punto que está atravesado. Lo utilizamos como uno de ellos y esto es todo, como uno de ellos y de acá en adelante van a ir muy bien. Tres cadenas y hacemos la misma aquí. Bueno, acá les voy a explicar algo y quiero que me pongan un poquito de atención porque el tejido no puede ir en forma circular, subiendo y continuando. No, tenemos que voltear el tejido porque la blusa la llevamos así. Entonces acá vamos a hacer un deslizado, ¿sí? ¿Ven? Un deslizado, ¿sí? Ahora hacemos una, dos, tres cadenas y tenemos que voltear el tejido para que nos quede revés derecho, igualmente como toda la demás blusa. ¿Ok? Y acá mismo vamos a hacer la piñuelita de nuevo. Vamos a ver, es que acá lo saqué un poco ajustado. Vamos a sacar la piñuelita primera. Una, dos, tres. Y vamos de nuevo y repetimos lo mismo. Ya acá nos queda el futuro igualmente que acá. Cada vez tienen que voltear el tejido. Si no lo quieren hacer, bien, pero van a notar la diferencia, ¿ok? Entonces acá no hacemos cadena, ya iba a ser una. Vamos acá y continuamos la misma puntada. Solo que quería indicarles que tienen que voltear el tejido. Ahora estamos por el lado revés. Un, dos, tres. Y continuamos así. El largo también de la manga que ustedes igualmente deseen. Bueno, acá terminamos en las 6.
Voy a terminarles en las 6, no la quiero larga. Más o menos un poquito más que, menos que 3 cuartos. Pero bueno, terminamos acá. Acá he terminado de este lado porque le voy volteando el tejido, recuerden. Y aumentamos 1, 2 y 3 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacerles ya el borde. Ya en la otra manguita se los he hecho. Y me gusta, me encanta así, me encanta mucho, mucho. El bordecito de un puntito elástico. Pero para eso vamos a hacer un poquito de disminución, no un poquito, vamos a hacer disminución. Ok, vamos a ir en el primer punto acá. Y hacemos un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un punto a medias. Y en el siguiente vamos a hacer una disminución de punto por medio. Ahí cerramos juntos. Ahora el siguiente punto, punto alto, normal. Y en el siguiente punto, medio y medio. Es una disminución bastante, bastante importante. Bueno. Entonces, ya llegando acá al final, debemos de contar los puntos, estos puntos. 1, 2, 3, 4, que serían pares. 6, 8, 10, 12, esos que queden en pares, porque vamos a hacer 2 por el frente, 2 por detrás. 2 por el frente, 2 por detrás, es como vamos a llevar esta puntadita, ¿sí? Bueno, entonces los cuentan y que queden pares. Ok, acá vamos por detrás porque vamos a dejar esta cadenita anterior como si fuese un punto en relieve por el frente. Subimos 1, 2, 3 cadenas. Y al siguiente punto también lo vamos a hacer por el frente, punto alto en relieve por el frente. Ahora acá nos toca este que está 2 en 1, vamos, pero por detrás. Lo tratamos como un punto. El siguiente también lo tratamos igualmente. Entonces ya tenemos 2 por el frente, 2 por detrás. Acá venimos a uno que tenemos que tratarlo como uno. El siguiente. Y ahora de nuevo, como está de uno por medio, pues nos va a ir tocando así. ¿Bien? Dos por el frente, dos por detrás. Bueno, acá les termino la vueltita y de nuevo. Vamos por detrás, tratando esto como si fuese dejando un punto en relieve por el frente. 1, 2, 3 cadenas y ya acabamos en el orden. Los que están por el frente, y los que están por detrás. ¿Cuántas vueltitas? Gusto a cada quien también. Como quiere, si lo quiere de 2, de 3, de 4, de 5, de cuantas quieran. Ya les cuento las que tengo allá abajo. Entonces así, los dos que están en el frente, y acá no tenemos disminución ni nada que hacer. Dos por el frente, dos por detrás. Muy bonitos estos bordes, preciosos. En la parte de abajo no le voy a hacer porque lleva un acabado diferente, pero bueno, acá ya tenemos contando la disminución, 1, 2, 3, y en la otra manguita, vamos a ver cuántas les he hecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, llegamos a las 5 y terminamos acá. Yo les voy a indicar. Bueno, acá tenemos una manguita poniendo la medida de esta parte acá, 12 centímetros, con las 5 vueltas del punto elástico y desde aquí 24 centímetros. Bien. Bueno, entonces terminando acá las 5, vamos a cerrar, no como lo estábamos haciendo antes, sí, por detrás, pero atravesando el punto B, no acá, sino atravesando el punto para que quede fijo. Y acá terminamos con un punto deslizado. Vamos a hacer mejor 2
por ser este hilo tan sedoso. Si no fuese así, entonces nada más un punto de cierre. Porque es bien sedoso. Vamos a sacar aquí y ahora lo vamos a ocultar hacia atrás o por acá con un ganchito menor. Bueno, así han quedado las manguitas y ya casi vamos a hacer partes finales. Ok, vamos a hacer un bordecito. Quiero ocultar esas cositas así. Vamos a hacer un bordecito comenzando desde la colita acá. No, o sea, desde el inicio, toda la vuelta. O sea, lo vamos a comenzar ahí y terminar en la otra colita. Pero, como yo he decidido que esto lo quiero dejar para el frente, porque hasta el momento ella es reversible. Por cualquier lado que quiera ver la puntada, se ve igual. ¿Bien? Por acá o por acá. Ok, como lo quieran hacer. Entonces, vamos a decidir que este sea el frente. Ustedes van a decidir un frente y vamos a comenzar a hacer un bordecito de punto bajo. Al menos hasta esta marquita que le quiero hacer un quiero poner un botón y voy a usar los mismos puntos acá para el este mismo punto lo voy a usar para el botón, pero si quiero hacerle un borde de punto bajo, siempre pensé no hacerlo, pero lo voy a hacer para que quede un detallito allá cerrado un poquito mejor. Entonces ponemos el hilo acá en esta parte. Se podría usar un ganchito menor también. Por ahora le voy a hacer una amarrita así un poquito más segura. Ok, entonces la misma colita que queda acá, en esta colita, la vamos a ir ocultando con un puntito bajo. En el medio hacemos un punto, el punto alto. Y en la peguita un punto. Vamos a ver. En el medio del punto de cadena o punto alto hacemos un punto y en la peguita hacemos otro punto. Acá pueden usar un ganchito menor para que quede más delicado, más fino. Bueno, ya me he ido tejiendo todo el bordecito, ¿verdad? Desde acá que comenzamos, todo el bordecito en punto bajo y estamos acá. Estoy acá. Quiero explicarles para hacer esquina. O para hacer esquina hacia afuera y para hacer esquina hacia adentro. Para hacer esquina hacia adentro, tres puntos cerrados juntos. Para hacer esquina hacia afuera, punto y cadena y punto de nuevo en el mismo punto. Bueno, vamos a verlo acá en donde van las divisiones para sacar las mangas. Vamos a solo un momentito acá. Esto más que todo por las nuevas porque las que ya saben. Bueno, entramos. Tenemos acá el hilo del último puntito. Entramos a la esquina, ¿sí? Entramos a la esquina, sacamos el hilo, no lo terminamos. Vamos el punto de cadena del otro lado. Y también acá he cambiado un ganchito por un milímetro menos. Un milímetro menos me gusta para los bordes, ¿ok? Bueno, ya tenemos acá tres puntos. El que estoy acá afuera, el punto centro y el del otro lado. Ya casi se los muestro en un papel. Y cerramos juntos. Ahora continuamos. Punto bajo, hasta la esquina. Para hacer, sí, acá una esquinita. Bueno, esta hilera de punto bajo se podrían hacer también antes de iniciar el canesú. Pero a mí me gusta al final para dejar todos las cositas ocultas. Ahora, si está frío y quieren hacerle cuellito, le podrían hacer la misma puntada de las mangas en el cuello. ¿Eh? Aprovecho acá para decirles que le pueden hacer. Ok, acá llegamos a este punto. Entonces, ya llegamos acá al final. Vamos a hacer acá un puntito. En la marquita vamos a hacer un puntito. Acá. Hacemos un puntito, sí. Una cadena y un puntito en el mismo puntito. Esto nos hace esquina. Y ahora bajamos ocultando esta colita. Bajamos en punto bajo. Bueno,
La palabra sí, bajo, punto bajo. Bueno, entonces acá ya me confundí, tomé la colita, pero bueno, en el punto alto, uno en el medio, otro en la pega, e igualmente las cadenas, para que nos quede ahí la esquina y las cositas que hay que ocultar y todo eso allá, que nos quede bien bonito. Acá llegamos al final, último puntito acá, y ya un puntito de cierre y cortamos. Cortamos y ocultamos. Quiero saber cómo les fue, cómo se sienten, cualquier pregunta con mucho gusto. A veces estoy un poquito tarde para contestar los que son solamente para dar gracias. Y los que son preguntas, sí trato de contestar lo más rápido que se pueda, porque son preguntas. Pero a veces son varios los que dan gracias y el tiempo lo tengo que acomodar diferente. Bueno, entonces, porque me gusta contestar los que son de gracias con palabras también. Vamos a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5 en las 6, mitad de las 6. Igual donde está marcado acá, recuerda que comenzamos a disminuir o dejamos de hacer aumentos, que es lo mismo. En el puro borde, en donde dejamos hacer los aumentos, vamos a poner un botoncito acá. Y el ojal lo voy a usar del otro lado. ¿Está bien? Bueno, entonces este es un botoncillo de, no sé cómo se le llama a estos botones, pero van con un remache diferente. Entonces vamos a usar un hilo normal porque este hilo es muy sedoso para usar el mismo de la blusa. Entonces vamos a usar un hilo de coser común y corriente. Pasamos por el botoncito y pasamos para el otro lado. Así. Bueno, y acá tenemos el botoncito, entonces igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya acá, en donde comenzamos a hacer la disminución, puramente nos queda una abertura cuando no hacemos los puntos en la esquina. Entonces ponemos allá el botoncito. Bueno, confirmado, se gastaron 5 madejitas de 85 gramos y ha quedado este poquito así, que no me alcanza para dar una vuelta más. Ni sé ni qué hacer ni para las mangas ni nada, así que me queda este poquito. De todas maneras tengo esto para hacer algún otro proyecto y he gastado 5 madejitas, o sea, 425 gramos, poquito menos, para talla mediana. Pueden usarla una talla grande también, depende de cuánto tenga de gusto y eso. Ok, bueno, así nos han quedado las manguitas. Vean qué bonita esta parte acá, el botoncito. Como les dije, lo pueden poner de parche también. La parte que acá hace para amarrar el lado derecho, como se los mostré al inicio. Y esto nos queda así bonito, de este cruce, muy bonito, que lo hace de cintura, yo le diría, unitalla. Muy bien. Así que, bueno, vamos a modelarla por ahí, a ver qué tal se ve. Bendiciones como siempre y nos vemos en los próximos. Primero Dios, que viene por ahí un pantalón tipo como capri, más o menos, no es ni corto, no es ni largo. Así que continuamos y nos vemos en la próxima. Bueno, acá se los dejo modelando tal como se los mostré al inicio, nada más que acá con un pantalón de vestir que se ve muy bonito con pantalón de vestir. Así que mis amores, un agradecimiento enorme, como siempre, invitadas a suscribirse si aún no lo ha hecho. Y un agradecimiento a aquellas que me siguen siempre, siempre. Y a cuidar el canesú, que me ha costado bastante, que lo he hecho a mano y bastante pensado en punto fantasía, como lo vieron, bastante fácil. Así nos queda sin miedo, se pueden arriesgar sin miedo. No tienen que usar bambú, pueden usar el que ustedes tengan. Vea qué bonito que ha quedado por detrás. Así que mis amores, bendiciones como siempre. Nos vemos en la próxima. Y con esto los dejo. Chao, chao.